Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona. Vamos a ver cómo está Gerard Piqué de su lesión y de la mala noticia que ha recibido hoy mismo de manera oficial. Y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que Samuel Umtiti tendrá una de sus últimas oportunidades con el Barcelona en la eliminatoria contra el PSG, y es que los dos equipos se verán las caras en los octavos de final de la Champions League, en una eliminatoria que estará marcada, al menos en el encuentro de ida, por las bajas que sufrirán ambos equipos, especialmente destacados los del lado azulgrana con Gerard Piqué y Ronald Araujo como bajas sensibles en el centro de la zaga, quedándose el técnico holandés Ronald Koeman con Lenglet, Mingueza y Umtiti como piezas disponibles, con el ex del Sevilla garantizado como titular. La inexperiencia de Mingueza de cara a un partido tan importante deja a Umtiti con serias opciones para ser titular ante Neymar, Mbappé, Icardi y compañía, lo que significará la última prueba de fuego que sin duda alguna marcará un antes y un después en el futuro a corto plazo del central francés, que tiene por delante un futuro más que incierto en el club azulgrana después de un importante bajón de rendimiento tras diversos problemas físicos. La lesión de Araujo hace pensar que el central uruguayo estará disponible para Koeman de cara al partido de vuelta, de ahí que los 90 minutos del partido de ida sean probablemente algunos de los más importantes en la carrera de Umtiti en el Barcelona, al que llegó en 2016 a cambio de 30 millones de euros y donde ha ido claramente de más a menos después de forzar su rodilla para jugar el Mundial de Rusia con la selección francesa, que posteriormente ha derivado en una caída de rendimiento que va camino de sacarle del Camp Nou más pronto que tarde, salvo exhibición europea ante el cuadro de Mauricio Pochettino. Por tanto, chicos, puede ser un ultimátum esta eliminatoria para Samuel Umtiti. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los centrales del FC Barcelona. Vamos a ver en concreto dos noticias de Gerard Piqué. La primera es una esperanzadora respecto a su vuelta a los campos. El Barça está viviendo un calvario con las lesiones esta temporada, en medio de un calendario cargado de partidos que no permite dar descanso a los jugadores. La enfermería blaugrana por los momentos está repleta de futbolistas y con pocas opciones de que se libere en las próximas semanas debido al alcance de las lesiones. Esto ha obligado al técnico Koeman a plantearse y replantearse un sinfín de cambios en sus alineaciones. Una de las bajas más sensibles en esta temporada ha sido Gerard Piqué, quien desde hace años se ha convertido en el central de garantías del Barça y un jugador intocable, independientemente del entrenador que estuviese en el banquillo, pero desde noviembre ha estado obligado a disfrutar de los enfrentamientos de su equipo desde las gradas. La buena noticia, como él mismo ha dejado entrever, es que su recuperación va por buen camino y le quedaría poco para volver. Este miércoles Piqué ha publicado una fotografía en su cuenta de Twitter desde la ciudad esportiva con un breve pero esperanzador mensaje. «Buenos días», escribió el jugador blaugrana. Piqué sufrió el pasado 21 de noviembre un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la visita del Barcelona al Wanda Metropolitano por la Liga. Desde entonces el culé ha estado recuperándose, pero el alcance de su lesión apuntaba que estaría 4 meses alejado de los terrenos de juego debido a que él decidió no pasar por el quirófano. Si lo hubiese hecho, el tiempo de baja habría sido de mínimo 6 meses. En cualquier caso, todo indica que su recuperación está encaminada y no quedará mucho para volver a ver liderando la zaga defensiva del Barça, el sector del campo blaugrana más comprometido por las lesiones y problemas físicos. A pesar de que no ha existido inconvenientes en su proceso de recuperación, será imposible que Piqué esté disponible para el partido de ida de los octavos de final de la Champions el próximo martes 16 de febrero, cuando el Barcelona recibirá al PSG en el Camp Nou. Será un choque muy complicado por todas las bajas que tiene el Barcelona en defensa y el gran momento que viven los delanteros del club parisino.
Cabe recordar que además de Gerard Piqué, en la enfermería la acompañan Sergio Roberto, Ronald Araujo y Ansu Fati, entre otros. Por tanto, chicos, dejamos aquí esta noticia positiva sobre la recuperación de Piqué y vamos con la mala noticia que ha recibido el culé, y es que le han abierto un expediente por hablar de los árbitros. El comité de competición abrió expediente a Piqué y a Manuel Vizcaíno por sus quejas a los árbitros esta misma semana. La Real Federación Española de Fútbol lo confirmó y el Cádiz se expresó en un comunicado público acerca del castigo a su presidente, que arrojó duras críticas al VAR. El defensa del FC Barcelona, en una entrevista con el youtuber DJ Mario, dijo que tiene entendido que la gran mayoría de los colegiados son aficionados del Real Madrid y que por tanto es normal que juzguen en su favor normalmente, de ahí la sanción. Y es que las palabras exactas del catalán fueron las siguientes: el otro día un exárbitro dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid, ¿cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que de otro? Y respecto a la profesionalidad de los árbitros, y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega un momento de duda, la liga del año pasado del Madrid es lo más esperpéntico arbitralmente que se ha visto. Como decimos, esto es lo que dijo Piqué. Su club se ha pronunciado al respecto, aunque podría haber comunicación pública en las próximas horas o días. Lo más probable es que la apertura del expediente conlleve un castigo que afecte en lo balompédico al conjunto de Ronald Koeman, en el que Piqué es de mucha importancia, aunque actualmente está lesionado. Por tanto, chicos, podría caerle una sanción a Gerard Piqué. Vamos a ver exactamente qué castigo va a tener el central. Vamos a acabar hablando, chicos, y ya para finalizar, de Leo Messi. Y es que al argentino, como prácticamente a diario, le vienen los elogios de todos los sitios. Uno de los últimos, de un miembro del cuerpo técnico de las categorías inferiores de la selección argentina, de Pablo Aimar. El exjugador del Valencia, Benfica o River Plate, analizó en The Coach's Voice al capitán del Barcelona. Comentó lo siguiente: el fútbol no es qué, sino cuándo. Los mejores futbolistas, más allá de que hacen todo bien, destacan porque saben cuándo hacer las cosas. Él era más vistoso a los 22 años, cuando gambeteaba hasta su propia sombra. Ahora, esta versión actual lo convierte en el mejor de todos, aseguró sobre Leo, y comentó: hace todo lo que tiene que hacer, en el momento en el que lo tiene que hacer y cuando lo tiene que hacer. Añadió: su experiencia en la Liga Española y al mando de las futuras estrellas del albiceleste, entre las que quiere incluir al prometedor Luca Romero del Mallorca, le dan credenciales en su análisis. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Pablo Aimar sobre Leo Messi. Messi rompe el azar, su versión actual le convierte en el mejor de todos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!